Esta es una transmisión en vivo del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta transmisión que presentamos cada viernes desde el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes para ponerles en contexto sobre el comportamiento del mercado mundial de los hidrocarburos, así como informar los precios de sus derivados en República Dominicana para esta semana del sábado 3 al viernes 9 de junio del año en curso. El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, informó este viernes que esta semana se mantiene la tendencia a la baja en la mayoría de los productos derivados del petróleo, como es el caso del gasoil óptimo y regular, entre otros. Pérez recordó que el gobierno del presidente Luis Abinader mantiene un monitoreo permanente a los mercados internacionales de los hidrocarburos para velar por la estabilidad de los precios. Una vez más, anunciamos con mucho optimismo que se siguen produciendo rebajas en los combustibles, principalmente en el gasoil regular por un peso y el gasoil óptimo por dos pesos. También se producen otras como es el caso de la Artur, que baja 2.61 pesos, el querosene 10 pesos y el Full Oil número 6 baja 5 pesos, entre otros. Las bajas del crudo y sus derivados ameritan una adecuada evaluación para tomar acciones concretas, sobre todo ante la llegada del verano que incrementa la demanda y los precios. Recordando que desde el año pasado los derivados se cotizan a precios históricos. En consecuencia, para la semana del 3 al 9 de junio del 2023, los combustibles se comercializarán a los siguientes precios. La gasolina premium se venderá a 291 pesos con 60 centavos por galón. La gasolina regular a 273 pesos con 50 centavos por galón. El gasoil regular a 220 pesos con 60 centavos por galón. El gasoil óptimo a 237 pesos con 10 centavos por galón. El gas licuado de petróleo a 137 pesos con 60 centavos por galón. El gas natural a 43 pesos con 97 centavos por metro cúbico. La tasa de cambio promedio semanal es de 54 pesos con 66 centavos de las publicaciones diarias del Banco Central. Muchas gracias y feliz resto del día. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, estamos cambiando.